El Club Futbol Sala Monís 99 va confirmar el seu bon moment amb una gran victòria. Els entrenats per Àlex Bautista van guanyar per 6 a 4 contra el Linyola, segon classificat. Bueno, José, mira, antes de nada quería felicitar al equipo por el esfuerzo y por lo bien que está haciendo estas últimas semanas y de parte del equipo dedicarle esta victoria a Pepo, al fisio del equipo que sé que está pasando un mal momento y queríamos dedicarle en nombre de todo el equipo a esta victoria, ¿vale? Tan merecida. Y luego, bueno, pues el partido, como habéis podido ver, bastante competido, ¿vale? Nos esperábamos un equipo como el de la semana pasada, ¿vale? Y lo que tenemos que mejorar, para ponerle un pero, es la defensa que estamos haciendo estos últimos tres partidos, que hemos encajado 20 goles, ¿vale? A partir de ahí, el equipo ha dado un paso adelante y sí que estamos creando muchísimas más ocasiones. Metemos muchos más goles, pero es que creamos muchísimas ocasiones. Hoy, para mí, el resultado, a mi entender, ha sido corto. La primera parte merecíamos ir ganando y de bastante. Pero bueno, no tenemos ese acierto de cara a portería que tuvimos la semana pasada y esta semana pues lo hemos penalizado. Va començar molt bé el Molins, fent una gran primera part on només li va faltar encert de cara a porteria. Fins a tres vegades van estavellar la pilota contra el pal. Els locals van recuperar homes i el juvenil Miquel Navarro va tornar a jugar amb el primer equip. En la primera oportunitat que van tenir, el Linyola es va avançar. Gràcies a un doble penal, Alfredo Valdez va fer l'empat a 1. I a falta de només 16 segons per al descans, el Linyola va fer l'1-2. El Molins 99 va començar molt bé la segona part, amb encert de cara a porteria. Alfredo va fer el 2-2 amb una jugada individual. Tot seguit, els locals es posaven per davant gràcies a un gol d'Àlex Sánchez Ajo. En aquest tram, el Linyola va demostrar ser un gran equip i va posar contra les cordes al Molins. Bueno, aquí el problema es que ya veníamos mentalmente de los partidos que nos han remontado yendo por delante. Teníamos la sensación en la cabeza de otra vez siendo mejor que el rival, yendo por delante del marcador, un gol de ellos nos hacía dudar, ¿vale? Entonces ha venido el tiempo muerto que realmente es cuando le he dicho a ellos, si perdemos, perdemos siendo nosotros, vamos a por ellos arriba. Y hemos ido a dar el paso adelante arriba, que es cuando hemos robado y hemos acabado la jugada en gol, pero por ser valientes, que es lo que nos faltaba en esos partidos que íbamos por delante del marcador, ser más valientes, no dedicarnos a defender, sino ir a por ellos como llevamos haciendo 30 y pico minutos. Quan pitjor ho estava passant al Molins, va arribar al 4-2, obra una altra vegada d'Àlex Sánchez Ajo. Tot i això, el Linyola, jugant de 5, va posar-se només un gol. El Molins els defensava fins que Ivan Rodríguez va robar la pilota, va combinar amb Sánchez Ajo i va fer el 5-3. El Molins encara hauria de patir més per aconseguir la victòria. Marc Poblet va fer el 5-4. Davant la pressió rival, Sergi Areny aconseguiria el 6-4 final. Lo que hablamos al principio de temporada y en pretemporada, que si competimos, yo estoy convencido de que este equipo le puede ganar a cualquiera. Si no hacemos las cosas bien, sufriremos con cualquiera. Pero si hacemos las cosas como entrenamos y como llevamos haciendo al principio de temporada, le podemos ganar a cualquier equipo que venga. Y ahora viene el premio de la Copa. A ver, jugaremos contra equipos que seguramente sean de mayor categoría que la nuestra. Si lo hacemos bien, tenemos premio de la Liga y la Copa. En una setmana, el Molins va aconseguir 4 de 6 punts possibles contra els dos primers classificats de Tercera Nacional.